imagino un día en que no haga algo, en que no pinte, en que no haga algo, cualquier cosa, ¿no? Ese día me siento mal. Yo creo que eso le pasa a todos los pintores, ¿no? Por lo que he conversado. Tomándolo ahora filosóficamente, pienso que es bueno haber nacido con este don y que lo voy a continuar, ¿no? Ya la mitad de mi vida prácticamente me hace feliz y soy consciente de eso. En la pintura uno aprende a pintar primero académicamente, primero lo formal. Aprendes a usar la técnica, las técnicas, pero también con el tiempo aprendes a usar tu propio ser, tu propia forma de pensar. En el camino te vas cuestionando muchas cosas. ¿Qué es lo que me pasa actualmente, no? ¿Por qué pintar? Uno debe plantearse y no solamente ejecutar o hacer alarde de tecnicismos, ¿no? Uno debe meterse en la organicidad de lo que hace, ¿no? En la organicidad de este quehacer, sobre todo en la pintura, que es está expuesta siempre a la crítica, está expuesta siempre a un medio. Yo creo que es una búsqueda que no va a acabar, es una búsqueda que siempre va a estar ahí. Soy consciente de que no, quizás nunca llegue a alcanzar lo que quiero alcanzar, pero quiero ser responsable con mi propia forma de ver las cosas, con mi propio entorno y dar al máximo lo que pueda. Vivimos en un universo euclidiano, ¿no? En donde solamente conocemos tres dimensiones y nada más. Bueno, yo a base de esta lectura pretendo escapar un poco de eso, ¿no? Es un poco mi lucha personal y la lucha que pretendo hacer con mi quehacer, ¿no? En el pasar de mis días. Mi quehacer es el pintar. Y el pasar es la vida misma que me rodea, el entorno en el cual yo me desenvuelvo. Yo lo asumo así, ¿no? Yo quiero que mi universo no sea tan cuadrado, tan densamente cerrado. Quiero ver un poco más, buscar otras fronteras en mi propio universo, ¿no? Que son cositas que me he ido enseñando el día a día, el pensar cada momento en lo que hago y el mismo hecho, ¿no? De poner en práctica el movimiento, el acto de crear, de plasmar sobre lo que sobre el blanco, ¿no? Cuando se hacía acuarela, ¿no? En donde era riguroso, ¿no? Tener un dote técnico, en donde la técnica era, como digo, rigurosamente pesada. Tenías que ser bueno haciendo un paraje, un paisaje, si no, no eras un buen pintor. En la acuarela, que es una técnica que es muy difícil. Y es así como la mayoría de mi época entramos a la pintura, ¿no? Acuareleando, volviendo diestros, no quemando el color, siendo transparentes, que el paisaje que tenga buena composición o buen color, y era muy difícil. Bueno, con el tiempo ya algo más desprejuiciado, hemos ido buscando otras cosas, ¿no? por la misma necesidad, ¿no? de que nos pide el cuerpo, de satisfacernos con otras nuevas cosas. Entonces, ahora el medio yo lo veo que ha crecido, ¿no? Hay alumnos, hay niños que yo veo que se interesan por otro tipo de arte.
¿no? Los de mi época estamos interesados, ubicados, pero buscando dentro de lo que hemos aprendido a hacer nuevas cosas también. Entonces, el medio ha crecido, yo lo veo que ha crecido.